Se habla incluso de un túnel que conduce de la cárcel a la montaña. Eso también lo estamos verificando, señor presidente. Sí, yo entiendo que es importante constatar información. Pero me parece más urgente activar el bloque de búsqueda inmediatamente. Ya lo ordené, señor. Vamos a tardar un par de días porque el bloque se había desactivado cuando se entregó Pablo Escobar, pero no creo que haya problema. Yo entiendo los problemas de logística, ministro, pero dos días son demasiados. Todo el país está buscando responsables. Y eso lo entendemos, señor presidente. Realmente aquí el único responsable directo de todo esto soy yo. Dejo a su consideración mi renuncia, señor presidente. Todo acto tiene un costo. Lo siento mucho. ¿Aló? ¿Aló? No sirvieron ni el Enrique Ángel, ni es que el Juan González, ni es que periodistas. Ninguno quiso contestar. Perdone, patrón, pero tenemos que buscar para dónde irnos porque van a revisar finca por finca. Sí. ¿Y vos cómo te sentís? Regular, Pablito. ¿Vos crees que puedes caminar otro rato? Yo te aviso. Ya están volando hacia Medellín dos equipos de investigación independientes el uno del otro. Y les pedí que me entregaran por separado las conclusiones de la fuga. Y nosotros en este momento estamos empezando operación rastrillo en toda la zona. Por lo menos 30 kilómetros a la redonda vamos a revisar predio por predio y finca por finca. Patrón, yo creo que esta noche nos podemos quedar en una casa por ahí en Envigado. ¿Así la casa de quién? No, pues yo me levanto una casa por ahí cualquiera y pues que nadie sepa para qué es ni nada. Usted no se preocupe por eso, patrón. Lo que necesito urgente es un lugar donde poderme encontrar con mi familia. Pobrecitas Isabel y los muchachos deben estar tan preocupados. Pues aparte de las preocupaciones, patrón, tenemos que mirar qué hacemos con los enemigos que hemos ido dejando. ¿Usted cree que los Pepes se van a quedar con ganas de acabar con nosotros? De terminar lo que empezó el ejército. Y de pronto, si no nos encuentran, terminan metiéndose con su familia, señor. Donde se atrevan, los pico. Uno por uno los pico a todos. Démosle duro a Pablo Escobar donde más le duele, en el ego. Quemémosle los carros, los cuadros, los caballos, las fincas. ¡Volémosle Nápoles! ¿Sabe que no es mala idea? Es bueno darle su propia medicina, pues. De todas maneras, fue Pablo Escobar quien nos enseñó a poner bombas en este país. Fue Klein, realmente. Bueno, pero más que meternos con las fincas, los cuadros, los carros, esa cosa, meternos con la familia, hombre. Un momentico, Fidel, que con las familias... No, pero me explico, me explico. Pablo va a ir a buscar a la mujer de él, tarde o temprano. Sigámosla, pues, ¿o no? Sí, eso es cierto, yo estoy de acuerdo. Yo sé dónde está ella, lo importante es hacer que se mueva. Bueno, vení. ¿Cómo la hacemos salir? Una bomba. Ah, muy bien. Sí, yo sé quién la puede hacer. No, quién la haga. ¿Dónde y cuándo se la hacemos sonar? ¿Para dónde nos vamos? No sé, mi amor, pero igual acá no nos vamos a quedar. ¿Por qué? Pues porque es muy peligroso, Moni. Ah. Corlate también, que si los perros vienen, yo los pelo a todos. Yo por ustedes dos me hago matar. Juan Pablo, hazme un favor. Prométeme que vos no vas a hacer eso ni en charla. Júramelo, pues. Ay, Juan. Necesitamos hacer un inventario de la gente que nos va a acompañar en la cacería de Pablo Escobar. ¿Con quién contamos? Dos, ¿cuál es la gente que le queda viva a Pablo? Y tres, una lista de las propiedades. Dale por donde es. Eso es cierto. Dicen que se voló con mucha gente. Que tenemos que averiguar es con quiénes. A ver, señores. Que no se nos olvide el resto de la gente, los terratenientes, los que le guardan las armas,
el de la oficina de sicarios, a todos esos hay que caerle. Ah, no, tranquilos, que yo sé dónde ubicarlos a ellos, o a las novias, o a las familias. Eso déjenmelo a mí. Es que las ratas siempre vuelven a las madrigueras. Si vamos a acabar con el rey, hay que acabar con los peones, de abajo para arriba. Estamos de acuerdo, eso hay que hacerlo. Pero para eso necesitamos colaboración y plata. Y eso es lo que quiere darnos el cartel de Cali. ¿Qué dijeron ellos? Que mañana mandan gente. Además, señores, hablé con Alberto y me dijo que ya se unieron al grupo. Pepe Santamaría, Valenzuela, Hierro, Chamba y Los Angelitos Senado. Estamos hablando del 50% de la gente que maneja la droga en el mundo. Yo no me voy a dejar quitar el negocio. Eso no va a pasar, Fidel. A ellos lo único que les interesa en este momento es matar a Pablo Escobar. Si ustedes después deciden que quieren hacer una alianza de algún tipo para no pisarse las mangueras, pues eso está muy bien. Pero ellos no están interesados en nada más de momento. No, yo lo dudo. Señores, eso ya está hablado, confíen en mí. Además, les digo una cosa. Si nosotros de verdad queremos matar a Pablo Escobar, no solamente tenemos que unirnos con el cartel de Cali, sino también tenemos que estar trabajando con el gobierno. No hay ningún problema, eso lo podemos hacer. El gobierno en este momento está activando el bloque de búsqueda y están trabajando con el gobierno americano y con la DDA. Y van a trabajar con el que sea, señores. Con el que sea, con tal de dar resultados, porque ellos en este momento están muy caídos y yo pienso que nosotros deberíamos estar ahí. A mí eso me gusta. Te ayudamos a capturar a Pablo. Tenemos beneficios jurídicos. Ese lobby sí me lo dejan a mí. Porque yo puedo hablar con gente que está muy, pero muy arriba y estoy seguro que puedo lograr un muy buen acuerdo que nos beneficie a todos nosotros. Sí, muy bonito todo. Felicitaciones, muchas gracias. Políticamente correcto, pero nos estamos desviando del tema, señores. Definamos hoy mismo cuáles son las propiedades de Pablo Escobar que vamos a atacar. Mamá, usted debería hablar con mis hermanos. Decirles que se cuiden. Porque es que ahora que ese señor Pablo Escobar anda suelto, son capaces que se ponen a ayudarlo y por ahí terminan matándolos por meterse en cosas que ellos no deben. Pues Dios quiera que no se vayan a poner a defender a ese señor, porque eso sería como echarse la soga al cuello. A ese señor lo está buscando todo el mundo. Ay, mamá, no se ponga así, ven que la ayude. Tranquila, sí. Ay, y el problema es que uno no sabe qué es peor. Malo si lo ayudan. Pero ustedes se imaginan lo que puede llegar a pasar si ellos se niegan. No, es que el señor Pablo es muy malo. No se preocupen, que el que a Hierro mata, a Hierro muere. Que Dios los cubra con su sagrado manto. Yo los tengo encomendados a las 11.000 vírgenes y a todos los santos. Dejamos rezar un rosario, ¿sí? Hay que rezar. ¡Romualda! Bueno, yo me voy de una a buscar a esta gente, bueno. Esto es Hernán. Hablamos mañana, pues. Buenas, sí, Hernán. Bueno. Firme la reunión con los de Cali mañana, ¿no? Estamos firmes. Yo voy hablando con los del gobierno. Vale, pues, estamos pendientes de... Estamos al pie del cañón, señores. Pues. Vení, Carlos. Vos quedé para donde mi mamá, ¿cierto? Sí, yo me quedo. No, ¿sabes qué? Mejor me quedo acá, Fidel. Yo aquí trabajo mejor. Mi mamá no trabaja bien. Bueno, vamos. Oiga, venga, Vicente, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Vas a donde tu mujer? Voy a donde mi bizcocho, sí. Bueno. No los puedo acompañar. No, ya. Nos hablamos, bueno, yo estoy pendiente. Bueno, suerte. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Nos vemos qué? Mañana temprano. Mira, yo me voy a quedar trabajando aquí en su oficina, Fidel. Bueno, nos vemos temprano entonces. Sí. Voy a dar un par de llamaditas. Aprovecho. ¿Qué, Berma? Descanse. El ejército viene revisando toda la finca, ya están aquí al lado en la finca de Don Elías. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, patrón, yo no sé, esconderse, no hacer cualquier vaina, pero están revisando todas las casas. Patrón, vámonos para Envigado. No, no, no. Esperemos más bien a que sea más madrugada para salir, porque salimos ahora, nos agarran o alguien nos apea. Usted sabe que nadie los apea por aquí, vámonos. Yo ya no confío en nadie, Espinaco, solamente en ustedes. Perdonar, pero o se van o se esconden, porque si no los pillan, patrón. Mejor nos escondemos, vea. Cada uno escóndase ahí con un fajo de billetes. Intenten sobornar al tombo y si no se deja sobornar, pues le da plomo, treteamos. Ayúdeme con mi hermanito.
Venga, mijo. Me está ardiendo de fiebre. Pablo, váyanse ustedes, hombre. No, ¿cómo se te ocurre? Vamos, vamos. Agárralo ahí. Mi vida en dos. He visto un asesino hablándonos de amor. A los padres de la patria entrando a una prisión. Y a una madre destrozada pidiendo reconciliación. La guerra y la violencia nos quitan la decencia. Se llevan la inocencia, dejan desolación y miseria. ¿Cuál es el legado que dejamos a nuestros hijos? ¿Matarnos por la guerra o una vida de principios? Yo no quiero tener armas, no quiero excusas para usarlas. Palabras, razón y corazón son mi única defensa, una posible solución. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Todos somos dolor. ¿Quién es? Somos Ejército Nacional, tropa de la Cuarta Brigada. Abra la puerta, por favor. Buenas noches, señor. ¿Cómo les va? ¿Cómo está, señor? Bien, gracias a Dios. Estamos buscando unos fugitivos. ¿Usted nos permitiría hacer una inspección de su casa y de su finca? Ay, María, ni más faltaba. Claro, sigan, por favor, están en su casa. Gracias. Ustedes dos vengan conmigo. Los demás, revisen y aseguren el perímetro. Venga, buenas noches. Sigan, por favor. Luis Pablo se ha comunicado con usted. No, mira, no se ha comunicado. ¿Dónde quiere que la lleve? Pues, a un hotel. Yo quiero ver a mi papito. Ay, pues, mi amor, todos lo queremos ver. No, amor. Quiero que te quedes en la casita, juiciosa, que no te vas a ir a centros comerciales ni nada por el estilo. Vos sabes de qué te estoy hablando. Vos sabes, pues. Pero si yo no salgo de esta casa. Me esperes aquí, en la camita. A mí también caliente que hacemos cositas. Obvio. No quiero que entre nadie a la casa, bueno. Ni Carlos tampoco. Ay, no, pero ¿qué son esas bobadas tuyas? Ah, bueno, si te da tanto miedo, ¿por qué te vas? ¿Qué vas a ir a hacer allá con tu mujer? Pues quédate. ¿Va a empezar? No, pues quédate. Ay, ya, de momento. Quédate, mi amor. No te vayas. ¿Qué más quisiera? Pues no me digas eso, que me quedo. Pues bueno, ya, pues vamos. Okay, me tengo que ir, amor. Bueno, madruga entonces, ¿sí? ¿Y qué? Madruga y te atiendo como vos te mereces. Ay, María. Oh, sí. La quiero mucho, María. Chao, muñeca. Llegas temprano, ¿eh? Sí, entrate, pues. ¡Ya! ¿Quién la muñeca a la casa? Yo. María. Me cuida la casa, ¿no? Tranquilo, don Fidel. Vaya tranquilo. ¿Sabes a qué me refiero, no? Vaya tranquilo, don Fidel. Tranquilo, mándame a levantar un médico y ya. Pablo, esa gente ya se fue, tranquilo, ya pueden salir. Toma.
para acá, Eric. Para acá, hombre. Hazme un favor. Cómprame en la droguería unas pepas para el dolor de cabeza, bueno. ¿Qué le puede? Calmes, ay, Carlos. ¿Qué pares, por favor? No, no, para nada, en serio, vení. La preguntita, espero que la dejes conmigo. Ahí le tenía su apartamentico. No, porque es que Fidel me dijo que me iba a llevar con mis papás. Yo también, mi amor. Yo me muero por estar con vos. ¿No sabes? ¿Qué? Señoritas. Buenas, Gerardo. ¿Cómo me le va? Bien, muy bien. Sigan. ¿Y mis hermanos? ¿Están por acá? No, no, señorita, no. Ellos salieron. ¿Los tres? Sí, señorita, los tres. Por alguna razón. ¿Por qué no los esperamos un rato, no? Espera. Ay, no, qué pereza, Margarita. Más bien volvemos mañana, ¿sí? Sí, nosotros venimos mañana, Gerardo. Bueno, está bien. Gerardo, entonces decirle que los venimos a buscar y, bueno, que tenemos que hablar con ellos. Bueno, con muchísimo. No se olvidarle la razón, pues. No, tranquila, con muchísimo gusto. Que parece que nos dieron a mujer. Hasta luego, Gerardo. Bueno, que les vaya muy bien. Pues bien, las beatas de mis hermanas que llegaron. Me tenés loco. ¿Y vos a mí? Carlos, yo me quiero ir con vos. Pero ahora no, porque mi hermano nos mata. No, pongas esa cara. Bueno, pensemos en eso, bueno. Mientras vos estés conmigo, a vos no te va a pasar nada. Bueno. Thank you.
pena por Fidel. Pues paremos. No, mi amor, pues estamos a tiempo. Paremos. Vos y yo perdimos el año hace rato. ¿Les ocurre hacerle eso a este señor, hombre? Qué pena con usted. ¿Pablo Escobar? Mucho gusto. Señor, yo no he hecho nada. ¿Por qué me trajeron? Vea, tranquilo, a usted no le va a pasar nada, doctor. Al contrario, le vamos a pagar muy bien por sus servicios. Siempre y cuando me ayude a salvar a mi hermanito, que está muy mal. Permiso. Voy a tratar de estabilizarlo. Llegar. ¿Pasa algo? Vení. Yo sí sé que pasa algo. Contame. ¿Vos crees que un hermano me traicionó? A mí. ¿Cuál? Vicente, Carlos, Marcos. Eso no importa. Y lo que importa es que me traicionó. Que a cuervo y te sacaran los ojos. Yo lo más bello. Doctor. Tiene una infección pulmonar severa. Si no lo llevan ya mismo a una clínica, se les puede morir. No, pero denme alternativas, doctor, porque usted, como comprenderá, una clínica en este momento es imposible. No sé, por lo menos hay que darle los medicamentos adecuados. Hay que inyectarle antibióticos ya mismo. Pues de eso se va a encargar usted, doctor. Usted me va a hacer el favor de quedarse con él. ¿A qué caleta lo podemos llevar? Ah, la que quiera. No, yo ya me encargué de eso, patrón. Bueno, usted se va a ir con ellos, doctor, y me responde por la vida de mi hermanito. Dígame, ¿cuánto le debo? No, señor, nada. No se preocupe. No, ¿cómo que nada, doctor? Si usted estudió una carrera tan difícil como la medicina, fue para ganar plata. Hágame el favor y me recibe. Chao, hermanito. Nos vamos. Pablito, no te hagas matar antes de que nos volvamos a ver, hermano. Te lo prometo. No te preocupes, hermanito. Muchachos, pilas pues con Pablo y yo. Usted me responde por la vida de mi hermanito, vámonos. Desayuno a la cama para el rey de la casa. Gracias, Manuela. ¿Qué te pasa, amor? ¿Por qué no me contás? Soy tu esposa, Fidel. No pasa nada. Y la escapada de Escobar, ¿cierto? O la traición de tu hermano, las dos. ¿Qué, mi amor? Contame. Te volvieron a molestar de la fiscalía. ¿Es eso? Dios mío, Fidel. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? Si no me contás, no te puedo ayudar. Te callas. Te callas. Carlos,
creo que llegó. Levántate, por favor, levántate ya. Está mi ropa. Ay, al lado. Levántate rápido. ¿Con quién? ¿Cómo está, señorita? Bien, gracias. ¿Están mis hermanos? Está don Carlos. Me hace el favor y me lo llama. Con gusto, señorita. Siga, por favor. ¿Qué haces acá? Necesito hablar con ustedes. Muy importante. Decirnos que consiguió novio. Yo consigo novio cuando se me dé la gana. Además, ¿para qué crees que consiga novio? ¿Para que me lo mate? En concreto, tenemos problemas con Pablo Escobar para escucharle a usted a Lora. ¿Qué va a decir? Que necesito hablar con los tres. Los tres no estamos, está solo Carlos y yo. Llámelo. No, llámelo. ¡Carlos! Ophelia, ¿qué, mi amor? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Vengo a decirles que me voy de la casa. Entonces necesito que se hagan cargo de mi mamá. No, es que te vas de la casa. ¿Y por qué te vas de la casa? ¿Quién te está echando? Nadie. Me quiero independizar, ya conseguí un trabajo. Además, no quiero seguir dependiendo. No vas a coger para ningún lado. Vas a quedar con mi mamá. ¿Escuchaste? ¿Es que te maten o qué? Eso ya lo sé. Igual no se preocupe, que el riesgo de morir ya lo incluí en la canasta familiar. Entonces, no hay nada más que hablar. Tic, porque siempre tienes que gritar a la niña, Fidel. Venga, venga, mi amor, venga. Tranquila, pero ya sé, yo no quiero comer algo. No, no quiero nada, no quiero estorbar. Solamente venía a decirles eso, permiso. Pero no estorbas, con tanto que eres hijo muerta. Niña, ¿por qué, Fidel? ¿Por qué siempre tenés que gritar a la niña? ¿Por qué siempre la tenés que maltratar? Nuestra hermana. Pero decime algo, Fidel. Enseñar dos cosas. Una, que uno no debe burlarse de un hombre. Y dos, mucho menos cuando se llama Castaño. Espérate, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, imbécil? ¿Qué pasó? ¡No me toques! Que no eras igual a ellas. Sí, yo no soy así. Llegar el señor Cajel, el señor Serna y otro señor ahí. Que sigan, por favor, gracias. Bueno, señor.
¡Giel! ¡Gielio! Decime, ¿qué pasó? Llegó la gente de la reunión, salga, por favor. Ah, bueno, atendelo, ya voy, hermano. Te voy a matar. No, Fidel, es una reunión muy importante, salí. ¡Fidel! ¿Patrón? Ah, ahí le estoy volviendo a marcar, a ver. No, patrón, disculpe, pero nos tenemos que ir. ¿No ve que ayer cuando llevamos a su hermano donde el familiar dimos mucho visaje? Ah, aló, aló. Aló, no le escucho bien. ¿Quién habla? Le habla Pablo Escobar Gaviria. Mire, Pablo, le quiero pedir un gran favor en nombre del país. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Yo tengo la mejor voluntad para eso. Pero antes necesito que el gobierno me garantice que me pueden ingresar en una cárcel de seguridad intermedia. Pero primero yo hago un estudio del lugar, porque como usted sabe, mis enemigos me quieren poner una bomba. Patrón. Sí, claro, entiendo. Yo colaboro en lo que sea necesario, pero por favor ayúdeme con el gobierno. Pablo, en este momento puedo hacer un puente con la presidencia de la República, pero necesito que me diga algo concreto, por favor. Para garantizar vamos, que vamos, a mi... Patrón, nos vamos, nos vamos. Sí, sí. Vamos, vamos. Bueno, pero entonces dígame, ¿para dónde es que nos vamos a ir y en qué nos vamos a ir? No, vamos, vamos. Después le explico. Señores. Les presento a Doble Cero. Ah, mucho gusto. Les presento a Doble Cero. ¿Cómo les va? Me lo traje del campamento, él nos va a ayudar. Doble Cero. Sí, se sienta, por favor. Hola. A ver, señores, retomando el tema. Es muy sencillo, no podemos permitir que Pablo Escobar se nos esconda bien. Donde entra una caleta de esas, no lo encuentra ni la Virgen María. Por eso pienso que debemos actuar ya. Yo por lo menos me voy a ir a Tuluá a hablar con la gente que puso el cartel de Cali que va a trabajar con nosotros. A ver, nosotros más que gente necesitamos es plata. Y nosotros pagamos buenos informantes, tenemos buena información. Pero eso no es problema. Yo hablé con la gente de Cali y nos van a abrir sus caletas para que usemos la plata en lo que queramos. ¿Para cuándo? Estamos esperando una reunión. Estamos esperando que la DDA se reúna con el gobierno para ver si se van a unir a trabajar con nosotros. Ah, a mí no me gustan esas alianzas, pues. No. Muy bueno, Serna, póngale cuidado. Si nosotros agarramos con los gringos, les hacemos un canje ahí, que nos den rebaja de penas o alguna negociación de esas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Juan. Bien, Fidel. Les estaba diciendo que todo está listo para que arranquemos. Les pido un permiso de ir al baño. Yo no sé. A mí no me gusta trabajar con el gobierno. Siempre, siempre nos han traicionado. ¿Cuándo han sido derechos, pues? Nunca. Fidel. Fidel. Fidel, comandante. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pensás de lo que dice Cernaga? Que ellos lo necesitan. ¿Necesitan para atrapar a Escobar o no? Presidente, buenos días. Le habla María Isabela. María Isabela, buenos días. ¿Cómo van las cosas? Pues bien. Acabo de hablar con Pablo Escobar. ¿Cómo así? Me acaba de llamar y me dice que quiere hablar con usted, sin intermediarios. ¿Hablar conmigo de qué? De su entrega. Yo no voy a hablar con Escobar, ni más faltaba. Yo solo le transmito lo que dijo. La estoy escuchando, María Isabela. Él dice que se entrega ya mismo. Que no es su intención estar fugitivo y que lo único que le pide al gobierno es una cárcel que le garantice su seguridad. Más seguro que la cárcel en donde estaba. Mire, lo que pasa es que Escobar se puso a hacer cosas que no debía y este gobierno no podía soportar sus desmanes. Yo pienso que a Escobar ya se le cerraron todas las puertas y la única opción que tenemos con él es la fuerza. Bueno, señor presidente, entonces si vuelve a llamar, le digo que no hay arreglo. Y esa es mi última palabra, porque hoy en día somos el hazmerreír de la comunidad internacional. Nuestro aparato de justicia está en entredicho. Nuestros policías tienen todas las miradas encima. Y este gobierno está sumido en su peor crisis por cuenta de este señor.
Bueno, señor presidente, yo solo le transmití un mensaje. No sabía de sus intenciones, pero sabe que cuenta con todo nuestro apoyo para cualquier decisión que tome. Sí, sí, muchas gracias. Y hágame un favor, dígale a Escobar que su única salida es la entrega incondicional. Sí, señor. Señor presidente, están todos los de la reunión esperando. Karina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No me toques! ¡Bien! Decime, ¿qué pasó? ¡Bienio! Karina, niña. Karina. 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 Buenos días. Disculpen el retraso, pero es que me entró la llamada de una periodista con un mensaje de Pablo Escobar. Dice que se quiere entregar nuevamente, pero imponiendo sus condiciones, y yo la verdad no le jalo a esa situación. Señor presidente, ¿no quiere que le demos un poco de discusión a esa posibilidad? Siéntese, por favor. No me interesa, estamos tan debilitados ante la opinión pública, ante la prensa, que generar otra expectativa puede ser todavía peor. Más bien, continuemos con nuestro plan, señores. ¿Qué novedades hay? Una muy importante, señor presidente. Hay un grupo de personas en Medellín, usted los debe haber oído mencionar, se hacen llamar los Pepes. En este momento están conformando un grupo de búsqueda a Escobar. ¿Y qué hay con eso? Sí, estos son, señor presidente, unos amigos de los Galeón y los Moncada, que fueron asesinados por Escobar en la cárcel. Hermanos Castaño, algunos líderes de las autodefensas, sí, me dicen que entrarían en pleno los miembros del cartel de Cali. Parece una alianza muy peligrosa. Pero también muy efectiva, señor presidente. Se trata de dar con un objetivo. A mí también me parece una alianza muy peligrosa. Puede ser peor el remedio que la enfermedad. Es que no les podemos negar el derecho a defenderse de Pablo Escobar y menos a perseguirlo. Oh, eso es otra cosa, que es muy posible que nos convenga. Pero no le podemos dar institucionalidad a un asunto tan cuestionado. O sea, es como aliarnos con el mal para atacar al diablo. Hay un problema. O bueno, puede que no sea un problema, pero les comento. La DDA también quiere unir sus fuerzas a los Pepes. Que donde el gobierno no me dé una respuesta hoy mismo es que les armo la fiesta. Pues, patrón, ahí sí, como usted diga, no hay no que mande. Ellos solamente les gusta hablar cuando uno los tiene agarrados del pescuezo. Y si esa es la fórmula que les funciona, pues se las vamos a aplicar otra vez. Un par de bombacitos y tal, patrón. Una, dos, los que sean necesarios. Mira, por aquí, patrón. Pues nos va a tocar. Porque el costo en vida, si Escobar empieza a poner bombas otra vez, me parece más grande que una alianza no santa, digo yo. Yo pienso lo mismo. Lo que no podemos hacer es salir mañana a dar una rueda de prensa al lado de los Pepes. Eso me parece inadmisible. No, y ahora que no vayan a creer que porque están ayudando a capturar a Escobar, pues entonces vamos a olvidarnos de los procesos que tienen en contra. No, claro que no. Es que ellos no están matando a Escobar por ayudarle al país. Simplemente porque Escobar se les ha convertido en una piedra en el zapato para seguir delinquiendo. Así al menos lo veo yo. Sí, sí, está claro. Así es. Bueno, vamos a ver si les copié. Vamos a hacernos los de la vista gorda con estos señores de los Pepes mientras capturamos a Escobar o lo damos de baja. Aquí se pega uno, hermano. Qué pena, señores. A ver, ¿cómo es el cuento de los gringos? Pues, ¿qué le digo? Que estuve hablando con un agente de apellido Peñaranda y me dijo que ellos están cuadrando a ver cómo pueden hacer con el gobierno y entre ellos para ver si pueden trabajar con nosotros. Bueno, maravilloso. Entre más gente que trabaje, mejor. Pues la verdad, yo prefiero a los gringos de amigos que de enemigos. Una cosa les digo, ellos van a entrar, ellos van a trabajar con nosotros, yo se los aseguro. Hagámosle mano a la obra, hermano, no hay problema. Pues entonces yo me voy con Carlos a buscar al tipo de las bombas. No, voy a hablar con Carlos unas cositas, hermano. Fidel, si quiere hablar con nosotros, pues hablamos más tardecito. ¿Vos querés así? Sí, porque es más importante lo de la bomba en este momento. Bueno.
Bueno, así es, Lima. A ver, señores, ¿qué les parece? Nos vemos esta noche y adelantamos cuerno. Listo. Bueno. Espera, pero digo, no, ven y Carlos. ¿Qué? Ya hablamos. Listo, papá. Bueno. Hablamos. Bueno. ¿Vos qué tenés? ¿De qué? Es que te veo como raro, hermano. ¿Raro de qué? ¿Tenés algo en la cabeza? ¿Sentís culpa de algo? ¿Culpa de qué, Biel? ¿Qué rompí o qué? Estamos empatados, bueno. Fidelio. Patados estamos.